Pasando toda esta situación y minuto a minuto salen más antecedentes que pareciera ser efectivamente, Nati quería, que a la producción quería que Mario ganara y parece que Mario también sabía, por lo menos así lo dice Sebastián. Ay, pero es que mira, ¿sabes qué? Yo creo que ahí también hubo un problema, porque Mario efectivamente con Sebastián no se llevaban bien, no tenían cosas afines, entonces claro que había una distancia ahí. Ahora, nosotros también conocemos a Sebastián desde otros reality, sabemos que es un hombre bastante deslenguado. Sí. Malo para la ducha, cosas, con la amiga. No, con una higiene espantosa, algo que yo no comparto. Pero sí, es una persona que dice las cosas, muchas veces igual ha inventado cosas y también ha agrandado situaciones, ¿ah? Así que, no sé, igual si la tira, y ya que estamos hablando esto de Mario, si estuvo un poquito arreglado, ¿no? Me gustaría saber por qué él dice eso. ¿Supo algo? ¿Le comentaron porque algo? Dentro del reality, ¿por qué no le dio eso? Nati, porque se picó porque no le dio parte de este 15% ni a él ni a Manely. Y esto se fue muy enojado. Más allá de que sea la imagen de Mario, Ale, porque yo sé que tú eres como muy Team Mario. ¿Te hace sentido que la producción de este reality, en el que tú participaste, en el que tú viste las cosas buenas y también las cosas negativas, ¿te hace sentido que esta producción haya sido capaz de manipular la final para que ganara Mario? Sí. ¿Tú crees que sí podría haber sido? Sí, yo creo que sí. Como manipuló muchas cositas, sí. Yo ¿qué otras cosas manipularon? No, en el reality pues fue más que evidente. Hasta los televidentes se dieron cuenta de que muchas cosas... O sea, yo siento más que es una teleserie más que un reality. ¿A ti te manipularon en algún No, a mí no me manipularon. Pero porque yo tengo un carácter muy diferente. Yo no sirvo para ser títere de nadie jamás. Toma. Nunca. Entonces nunca lo intentaron conmigo. Sí. Mira, es preferible o te recomendamos en alguna... Cuando iba a entrar, por ejemplo, estar en pareja es mucho mejor. Recomendaciones normales, pero de ahí a que me dijeran, no. Pero si hay cosas que a mí no mataste, me cuadraban. Y les mataste una entrada que era estelar. Un trío de aquello. Claro. Yo me gustaría decirle al señor Sebastián... ¿De qué team es usted? De ningún team, no. A Tatán, no, ¿le quieres decir algo a Tatán? Me gustaría decirle algo a Tatán. Tatán Ramírez Calderón. Un poco de respeto con Mario Sepúlveda. Solo un poco de respeto con Mario Sepúlveda. Está bien que esté enojado, pero decirle, pinche viejo chismoso. Sí, perdón, sí, siento yo que irrespetuoso. Hay que con una persona mayor, una persona que pueda uno estar de acuerdo o no con cómo él, cómo le gusta la tele o no le gusta la tele, pero una persona que sufrió, que estuvo encerrado en la mina San José. Un valiente. Una persona que ha hecho historia en nuestro país. ¿Le gusta o no le gusta? Ya, pero perdón. Él, discúlpeme, señor Sebastián, pero no sé cuál es su impacto en el extranjero, fuera de pasar por Resistir y que lo vieran en ti. Ya, pero espera, más allá de la historia de Mario. La historia de Mario nadie la puede negar. No. Es un luchador, es un orgullo para muchos chilenos. Eso nadie lo puede negar. Pero eso no te limita a que no puedas ser un viejo chismoso. Y yo solo, espérame, y yo solo para poner un pelo en la sopa. Pinche además. Aida Lama también critica y lo trata de doble cara a Mario. Dice, claro, en el fondo te hacía ahí mi amigo, pero después te iba ahí a otro lado y me criticaba. Y Aida ahora por las redes sociales también ha destruido a Mario. Porque están todos picados. Perdóname. Y son de la misma. Ganó 108 palitos. ¿Qué no va a estar picado? A mí pero me molesta, no lo conozco, no vi el reality. Y me molesta que haya ganado. Es que me manda una historia. ¿Pero por qué? Un pinche viejo cabrón. ¿Por qué no? ¿Él es mexicano, Tatán? No. ¿Cuándo mandó este mensaje? No, es chileno. Por Manelik. ¿Se contagió mucho con otras personas? Con Mane, pues era la pareja de Manelik. Ah, mira. ¿Y esa pareja era real? No, la Manelik. ¿La pareja de nuestra atención cuando habla con él? No, es que ella tiene muy cautiva ahora cuando... Te obnubila. Cuando habla. Manelik con Sebastián Ramírez, ¿eran una pareja real? Pues yo no sé si él, pero a Mane sí le gustaba. Su olor, sobre todo. Ya que a Mane le gustaba, O sea, yo pienso que las cosas se fueron dando finalmente, como digo yo, todo es suposición. O sea, uno veía y suponía que tiraba más a que fuera verdad lo que uno suponía, pero igual a mí no me consta nada. Pero sí, yo creo que finalmente las personas que han estado en tantos realities y vuelven y vuelven, no es que les guste estar en realities, es que se vuelve su trabajo. ¿Pero tú crees que Mario, en el caso de Mario, él sí sabía o tenía la conciencia de que él iba a ser el ganador de Resistiré? Realmente no me atrevo a decirlo. He visto en redes también, por ejemplo, que el hecho de que se enojara tanto le hace pensar mucho a la gente eso, porque en el capítulo anterior que lo vi,
a la final, él se sobresaltó muchísimo cuando su equipo pierde y eso. Claro. Entonces mucha gente está sacando conclusiones debido a eso, como ¿por qué se molestó tanto? Entonces no sé, o sea, realmente a mí como para adivinarle la mente a la gente no me da.